¡Vamos! ¡Vamos! Esta lucha es entre tú y yo. Y es una pelea que tú no vas a ganar. Si Brásidas muere, su sangre manchará tus manos. La suya es la de todos tus amigos. ¡Es loca! ¡Aún podemos parar! ¡Basta! ¡No! ¡No pararemos! No quiero matarle, Cassandra, pero te voy a detener. Yeah.
Si continuamos, uno de los dos morirá. ¡No se trataba de eso! ¡He encontrado a Mater! ¡Al fin nos hemos reunido! ¡Solo para volver a separarnos! ¡Qué sangre fría! Habría hecho lo mismo en Pilos. Claro que ya me has abandonado a mi suerte antes. ¿Eso te dijeron? Es lo que sé. ¿Entonces? ¿Primero encierro y luego muerte? Ese es el plan. Aunque podría acabar contigo en cualquier momento. Pero antes, dime lo que sabes. Pensaba que te contaban todo. Tú estás de su lado. Y ellos del tuyo, ¿no? ¿Crees que soy un títere? Demuéstramelo. Dime por qué estoy con los malos, convénceme. Es un reto. ¿Qué quieres saber? Todo cuanto afirmas. Pero luego, morirás. ¿Por qué me abandonasteis en la montaña? Pregunta a los que quieren matarme y te tratan como a una divinidad. ¿Osas insultar a los que impidieron mi muerte? ¡Son ellos los que te condenaron! ¡Les di la gloria! ¿Matarían a su campeón? ¡Malaca! ¡Te están usando! No estarías aquí si creyeras todo lo que te han dicho. Escúchame. Si solo quisieran un soldado, tienen miles. Me quieren a mí. Y solo a mí. ¡Despierta, Cassandra! En cuanto falles, buscarán a otro. Otro más controlable. ¿Por qué me querrían si no? ¿Crees que te quieren? Si el culto te quisiera, te habría salvado. Si mi reina te quisiera, estaría aquí. Acéptalo. Nadie te quiere. Algún día comprenderás que su futuro no nos incluye. Mi condena, entonces, es no encajar. Deimos, te estábamos buscando. Y tú aquí, en la basura. Escuché gritos. No es nada. ¡Lárgate! ¡Ya! No tenías que tomar medidas. Haz lo que quieras con él. Eso haré. Vete. Recuerda que entraste en la celda tú solo. No recuerdo tal cosa. Debes entenderlo. Esto es por Atenas, Alexios. Pericles estaba empobreciendo a toda la ciudad. La gente vivía en la miseria. Así que lo mataste. No se encuentra la yema perfecta sin romper algún huevo. No nos convenía. Matar adversarios, dice el tipo de líder que eres. Solo acabo de empezar. Ojalá vivieses para verlo. Entra en la celda. Viniste a matarme, ¿verdad? A ver qué pasa. Afortunadamente tengo otros fuegos que apagar primero. Parece que hay revueltas. ¿Ya? Poco tardaron. Tengo un plan. Los muertos no protestan. ¿Cómo te enfrentarás a una banda de rebeldes si te niegas a luchar conmigo? El acto está fuera de mi control. La suerte está echada. ¿Qué te dije? Cuento con la bendición del pueblo. Uso su poder. Eso no es democracia.
Dijiste que la política era un juego, ¿recuerdas? Lo es. Y juego a ganar. ¡Púdrete, Cleón! Y no estoy solo. El pueblo ha hablado y no tuve que mover ni un dedo. Así sofoco rebeliones. No saben a qué han accedido. Me ayudaste en Atenas voluntariamente. Ojalá fueses más como tu hermana. ¡Qué pena! El culto gana, Alexios. Debo supervisar un barco rumbo a Mitilene. Se van a despertar de un buen susto. ¡Voy a destrozarte! ¡Ya! 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 ¡Gorgon! ¡Dioses todopoderosos, alto! Justo a tiempo. Interesante. La muerte puede ser la mayor de las bendiciones al final. Lo has intentado. Eso es lo importante. Menos mal que estás vivo, Alexios. Si quedan más guardias, yo votaría por irnos. Y rápido. Espera, tenemos que hablar de Cleón. Sócrates le está siguiendo el rastro. Sabemos lo que hace. Sé breve. Su equipo, Barnabás. Ven, Barnabás. Alexios, ve a la residencia de Pericles. Allí hablaremos de todo. Los pasos que llevan al Partenón están sembrados de cadáveres.